La Basílica de la Virgen de los Desamparados acogió la última vigilia de jóvenes de la Archidiócesis de Valencia, perteneciente al curso 2012-2013, y que estuvo presidida en esta ocasión por el obispo electo de Tortosa, Monseñor Enrique Benavent. En su catequesis, Monseñor Benavent alentó a los jóvenes a imitar a Jesús y a participar activamente en la evangelización, sintiéndose enviados por él y haciéndose presentes en el mundo. Al término de la vigilia, los jóvenes tributaron una ovación al prelado, cuya presencia en esta última vigilia en la Basílica de la Virgen del curso actual la calificó como un regalo para él antes de ir a Tortosa. Además, Monseñor Benavent aseguró a los jóvenes de la archidiócesis que después de haber sido obispo auxiliar durante los últimos 9 años, Valencia siempre estará en su corazón y en su vida. Pues que el Señor, que prometió a aquellos apóstoles el Espíritu Santo, pues que el Espíritu me acompañe en mi misión. Muchas gracias. Yo soy de aquí y, por supuesto, Valencia siempre estará en mi corazón y en mi vida. El obispo electo de Tortosa invitó, después de recoger la ovación de todos los presentes, a rezar por él y por su nueva misión pastoral, que dará comienzo el próximo 13 de julio con la toma de posesión de la diócesis de Tortosa como obispo. Las vigilias de jóvenes se reanudarán el próximo 4 de octubre en la Basílica de la Virgen de los Desamparados con el inicio del curso 2013-2014.